Al momento de iniciar un proyecto de streaming, tanto de radio como de televisión, es normal que nos fijemos en los números de visitas por transmisión. Pero hay algo aún más importante a tener en cuenta, y esos son los números de visitantes que regresan a vernos. En esa audiencia se encuentra la comunidad a la que le responderemos al momento de llevar a cabo nuestro proyecto, y es sumamente importante fortalecerla para crear una base sólida y así poder crecer. Junto a un buen manejo de las redes sociales, que es una de las formas más útiles de crear y alimentar una comunidad, hay algunos temas más a tener en cuenta. A continuación, te contaremos 9 formas de crear y mantener una comunidad sólida para tu proyecto de streaming. 1. Cuida la imagen de tu canal. La parte visual es fundamental, por lo que procura siempre mantener los gráficos y paleta de colores que generaste para tu proyecto en un mismo camino para que todo se vea más profesional. Si, por ejemplo, cambias de logo, deberás hacerlo en todas tus redes, web, etc. para mantener una coherencia. 2. Contenido. Lógicamente el contenido que presentamos es de lo más importante, porque es lo que va a definir si la gente se queda mirando o escuchándonos. Siempre es bueno tener un hilo conductor sobre las temáticas de tus transmisiones y hacer sentir partícipe a la audiencia para que, justamente, la gente vuelva a verte y así siempre haya público fijo. 3. Horarios fijos. Si bien algo de espontaneidad puede existir, lo más lógico es que tengamos horarios determinados para nuestras transmisiones que se respeten y que, en caso de que haya una modificación, siempre se les haga saber por las redes sociales o cualquier otra forma de comunicación. 4. Buena iluminación. Si estás realizando una transmisión televisiva, revisa que todo tu equipo de iluminación esté funcionando correctamente. No solo eso, sino es recomendable ir probando distintos ajustes, posiciones, etc. de tus artefactos para lograr una iluminación óptima que será fundamental para el éxito de tu transmisión. En este apartado, al igual que en el que sigue, piensa en el equipamiento como una inversión en vez de un gasto. 5. Micrófono. Este punto viene de la mano del anterior. Es igual, si no más importante, que la imagen que demos, ya que nadie se quedará a ver una transmisión donde el sonido no es bueno. Invierte y ajusta la configuración de tus micrófonos para tener un sonido óptimo. 6. Cámara y optimización de video. Lo mejor en estos casos, donde quizás no eres experto en el manejo de programas de streaming, es dejar el trabajo a profesionales que sepan hacerlo y te puedan ayudar a que tu transmisión se vea nítida, sin cortes y con buena calidad a través de soporte y un buen servidor. 7. Interactúa con tu audiencia. Si bien en toda transmisión hay un orden que seguir, es recomendable que hagas partícipe a la audiencia, ya sea con encuestas, leyendo sus comentarios, escuchando sugerencias o de la forma que mejor se te ocurra. Tu oyente lo sabrá apreciar. 8. Cuidado con el corpóreo. Este es un tema bastante sensible, pero siempre depende dónde compartas tu contenido. Tendrás que tener en cuenta la música o videos que estés utilizando para que no te den tu contenido de baja o tengas problemas legales que luego repercutan en la baja de tu audiencia. 9. Paciencia y perseverancia. Una comunidad no se crea de un día para otro, lleva tiempo y esfuerzo. Subir contenido de calidad de forma periódica, siguiendo estos consejos y no dándote por vencido por más que tus visitas no sean las deseadas en el momento, harán que la comunidad poco a poco crezca y se fortalezca.